La Consellería de Traballo financiará con 60.000 euros la Red Galega de Inversores Privados, una experiencia innovadora en Galicia que favorece el contacto entre inversores individuales de carácter privado y emprendedores gallegos con proyectos nuevos, que generalmente vinculados a las nuevas tecnologías buscan financiación. La iniciativa permite valorar la viabilidad de proyectos empresariales con un alto grado de riesgo y de alta rentabilidad. Una red consolidada, a segunda de España después de, en España después de la de Cataluña, una red fiable, rigurosa y efectiva para emprendedores y para inversores. Un total de 14 proyectos materializáronse gracias a esta iniciativa, pero además 321 emprendedores contaron y contan con asesoramiento de expertos para realizar o seu plan de negocio. Esta red de inversores privados, a Redbank, é básica por esa razón, porque se vai utilizar os coñecementos, as habilidades, os recursos económicos tamén de inversores que, de alguna maneira, xa teñen probada a súa valía en outros sectores. Por eso é moi importante. Realmente, teño que recoñecer que este é casi un dos primeiros proxectos que, se non o primeiro, que vimos ao chegar á Consellería, cando representantes desta confederación pues, falaron conmigo en Santiago, me comentaban o proxecto e dicía, yo preguntaba que onde estaba o truco, ¿no?, deste proxecto. E vin que non este truco, tuve unha oportunidade de asistir a presentación de proxectos que houve en maio en Valdeorras e vin que non existe. Vin que hai unos coordinadores que analizan e avalían os proxectos, que falan cos proxectistas, e despois hai unha serie de inversores aos que se lles pon o proxecto, e despois, como suele pasar en estos casos, hai proxectos que se consolidan e proxectos que non. Las principales funciones de la Red Galega de Inversores Privados son seleccionar las empresas y los proyectos empresariales, captar a potenciales inversores, garantizar la veracidad de la información de los proyectos y de los inversores, establecer una relación entre las ideas y los modelos de financiación y posibilitar un marco formal para la negociación y los intercambios entre ambas partes.